¿Sí o no? ¿Sánchez? Sí. ¿Apartado de? Venga, ¿a esta cuánto le hemos dado? ¿Ordenador de origen? Estaría bien hacerlo. Venga, al último, ¿cuánto le has dado? No, no es el motivo. Pues entonces, la pendiente 2/3. Si estoy aquí, voy 2 para arriba y 3 a la derecha. Desde aquí, 1, 2, 1, 2, 3. 2 arriba y 3 a la derecha. Yo no, 3 a la derecha. Que no, que el numerito que viene suelto es la ordenada en el origen. Tengo que buscar ese número en el eje de aquí. Siempre. Ya, ya, pero yo lo uso. ¿O no? Tengo que buscar ese número en el eje de la I. ¿Dónde se sitúa el menos 3 medio? El menos 1,5, ¿no? Aquí está el menos 1, aquí está el menos 2, pues menos 1,5 estará aquí. Último, cuenta. 4. 1, 2 puntos. Venga. Y tengo la resta. ¿Sí o no? Diego. Sí. David. Antonio. Seguro. De verdad, ¿no? Hugo. Sí. Oh, ese sí. Sí, pero uno más hacia abajo. Cuando vas a 1, va 4 a la derecha. ¿Os dais cuenta? Sí. ¿La verde? Menos 1 porque va para abajo. 4 a la derecha. ¿Sí o no? Sí. Pero una cosa. Dime. Venga, ¿entre cuánto lo tienes que repartir? ¿Entre cuánto han ido? 4. Pues venga, pon 4 cuadraditos, que son los amigos. Si es positivo, se pone más. ¿Vale? Venga, la roja. ¿Dónde corto la roja en el eje de la guía? Venga, y ahora ya. Con la derecha, ¿no? Sí. Bien, bien. ¿Nos fijamos en la roja? Venga, desde el menos 2. Vuelvo a repartir. Voy a subir 3 cuadraditos, 1 a la derecha, 3 partidos por 1 que es 3, ¿no? Muy bien. ¿Sí o no? ¿Se va a repartir? Sí, da igual, pero vamos. ¿Puedes? Vamos. Muy bien, pues va a repartir. ¿Pero no se simplifica? 3 partidos por 1, yo sé que es 3, pues vamos a ponerlo. Y ahora el azul. ¿Dónde corta el azul? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, ese no se lo puede dar, porque este, mira. ¿Este cuánto se le queda? En el 2. En el 2 no corta. Ese nos ha sobrado, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Entre el 2 y el 4. Deja el otro punto. Esta es la verde. Que no, entre dos. Entre los dos. Dos amigos. Dos amigos nada más. Dos cuadraditos, me voy a fijar en todas las rectas cuando corta con aquí un número